México, amigas, amigos, pues a la vista de ustedes, una unidad de la Policía de la Piedad, Michoacán. Ellos vienen escoltando a los jóvenes que portan el fuego simbólico, el fuego de la libertad, la Piedad, Michoacán presente. Y pues ahí están los atletas que vienen al relevo de la aportación del fuego simbólico. Y aquí, por aquí, maestros benjamenses, pues saludando al paso de este contingente de la Piedad, Michoacán. Quiero comentarles, amigas, amigos, que este contingente viene desde Corralejo de Hidalgo, la cuna del padre de la patria, aquí en el municipio de Pétamo. Hace cosa de un par de horas, el ciudadano presidente municipal, el doctor Juan José García López, tuvo a bien hacer la entrega del fuego simbólico a estos atletas michoacanos para que pues lo porten y lo lleven hasta su lugar de origen, hasta la Piedad de Cavadas, Michoacán, amigas, amigos. Y en estos momentos estamos aquí en lo que es la carretera federal 1110 en su tramo solo a Pénjamo, y pues a la espera de que pues pase por este sitio. Estamos a la altura del puente peatonal, ahí viene ya la ambulancia, ahí viene. Y observo, amigas, amigos, ustedes también lo van a poder apreciar, al joven que porta la antorcha con la llama de la libertad. ¡Viva México! Ahí está el atleta, ahí va el fuego de la libertad y se prepara para el relevo. Ahí va el relevo. ¡Viva México! ¡Viva la Piedad, Michoacán! Aquí pues ya para levantar al joven atleta que acaba de hacer la entrega del relevo del fuego de la libertad. ¡Viva México, amigas, amigos! ¡Viva México! Y pues vamos a ver a nuestros amigos maestros que nos brinden unas palabras. Maestros, buenos días. A ver, un matracazo, maestra. ¡Viva México! ¡Viva México! Maestro, ¿cómo se siente? Pues muy, muy, muy orgulloso de seguir conservando las tradiciones, y esperemos que la gente joven se una para que no se pierdan. Así es, maestro. Y orgulloso de ser paisano del padre de la patria. Ah, claro que sí. Orgulloso de ser mexicano. Muy bien, maestro. Dios los bendiga. Enhorabuena. Saludos a todos.